fast car, trying to get somewhere. Don't know where I'm going, but I gotta get there. A veces me siento perdido, inquieto, solo y confundido. Entonces me ato a las estrellas y el mundo entero le doy vuelta. I'm singing for somebody like you, sort of like me, baby. Yo canto para alguien como tú, con la oreja negra. Oh, oh. Oye, ¿cuál fue el club? Buscando ese momento, la música que cuando llega me llena con su sentimiento, con sentimiento vida llena. Walking down the sideway. Hola amigos de Play, sean todos bienvenidos al mejor programa de música. Mi nombre es Lili Gómez y ¿saben qué? Nos encontramos ahorita en el Parque Metropolitano del Estado de León. Yo estoy presenciando uno de los mejores eventos que pasa cada año. Esta vez pues ahorita en el Festival del Globo 2012. Porque ahorita como ustedes ven, chamacos, estamos presenciando pues lo que es el despegue, ¿verdad? De los globos, que está padrísimo. Imagínense todos estos globos reunidos en un solo día, verlos todos en el cielo porque se ven padrísimos, espectaculares. Y aparte, chicos, la verdad, aquí se puede hacer de todo. Primero que nada, ustedes saben que este festival fue del 16 al 19, que todavía no se acaba. Todavía nos falta, pues, el domingo, o sea, hoy, todo el día de hoy, y aparte mañana, lunes. Y por cierto, también hoy va a estar Rake a las 8 de la noche aquí en el Parque Metropolitano. Pero, pues, ¿qué creen? Que ya nos vamos, ¿verdad? Nada más se nos cumplió estar una nochecita, porque también ustedes me pueden venir a acampar. Viven ahorita, pues, cosas muy, muy padres. Hay espectáculo para todo. Ustedes nada más pagan 50 pesitos y disfrutan de toda esta belleza. Pero yo creo que ustedes quieren ver qué más vamos a ver el día de hoy en este programa de Play, para que vean todo lo que nosotros estamos viendo. Así que vamos a ver. Le da sentido, le damos con la voz tus alas, le damos a tus pies camino. Hola muchachos, ¿cómo están? Hola, bien, bien, gracias. ¿Cómo te llamas? Pati. ¿Y por acá? No te me vayas. ¿O cómo te llamas? Miguel. Miguel, no se me vayan, chicos, espérense, es que ya se me abrieron todos. Mira, me volteo, te ríes de mí porque traigo acá mi sombrerito y no te puedo ver. ¿Cómo te llamas? Oscar Echeveo, Orlando. ¿Cómo te llamas? Arturo. ¿Y por aquí? ¿Por qué se me va? No te me vayas, no te me vayas. Oye, aparte, qué bonito pelo tiene esta mujer. Es que juegan con mis sentimientos, como traigo gorro, no puedo voltear tan rápido, así de, ¿dónde están? Muchachos, ¿cómo se están pasando en este Festival del Globo del 2012? Muy padre, está muy padre. No había venido la primera vez, está muy padre. ¿Cuál es el globo que más les ha gustado en este Festival del Globo 2012? Darth Vader y Elvis. ¿Y a los que se quedan a acampar? Sí, sí nos quedamos a acampar. ¿Y qué tal la noche? Muy fría, pero bien divertida con el gran silencio y allá hubo muchas cosas más. A mí el puerquito de Spider-Man. Ya sé, el que acabo de despegar ahorita, ¿a poco esto está bien mono? Sí, está bien padre. Pues eso, yo creo que es una actividad cultural que atrae a muchos visitantes y que nos hace movernos en todo México. ¿Y saben qué? Me encontré con dos guapísimas, ¿verdad? De París. ¡Ay! Oigan, muchachos, ¿quieren mandar algún saludo en especial? Claro, toda la gente de Aguascalientes, venimos de Aguascalientes. ¡Ah, mira! También nosotros. Aquí me las encontré. A ver, chicas, ¿de dónde vienen? De Aguascalientes, ¿cómo no? ¿De Aguascalientes? ¡Zun! ¡Ay! Somos banda, somos banda. Y un saludo para acá, ¿quién? Pues igual para todos de Aguascalientes que nos den. Ok, muchachos. Y por último, quiero mandarle un mensaje a toda la gente que nos está viendo para que se anime a venir a estos Festival del Globo, que se pone muy bueno. Sí, me gusta, miren, son acá, mira, son cuadernas, ellas. La verdad, yo me la pasé increíble. Es que mira, yo nunca había venido, nunca, nunca. Y esta es mi primera vez que estoy aquí y la verdad está increíble así. Déjame decirte que se nota tu felicidad, ¿eh? ¿Cómo ver cómo los globos están volando poco a poco? ¡Nota! Y va... ¡Ya la hice! Oye, ¿pero te quedaste en casa de campaña o cómo le hicieron? No, pues fíjate que se nos complicó un poco porque la teníamos, pero no funcionó. Entonces nos tuvimos que quedar al aire libre, pero pues bueno. ¿Pero sabes qué es lo importante? Que se quedaron, que disfrutaron con las amigas, ¿verdad? Que no se durmieron, para empezar, que no se durmieron, yo pienso, yo me imagino. Imagínate. Pues igual a mis amigos que están ahí escondidos. A ver, camarita, toma a los amigos escondidos. ¡Saluden, muchachos! Muy bien, chicos, que se sigan pasando muy, muy padre. Y pues nos estamos viendo, ¿verdad? En la próxima, ¿verdad? ¡Vámonos!
Play. Lo más nuevo de la música, información de tus artistas favoritos y eventos está en Play. Play. Esto es Ultra Televisión. Ultra Televisión Aguascalientes. Aquí, donde tú vives.